Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Fútbol Sala de la Federación Navarra de Fútbol. Ya sabéis que repasamos el 40x20 foral cada jueves habitualmente con Leandro Fernández. ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Con un fin de semana apasionante que vamos a repasar a continuación y, como siempre, repasamos y comenzamos con esa máxima categoría en la que no fueron demasiado bien las cosas para los nuestros. Ahí tienen los resultados. Empate de Osasuna, Magna Sota en la pista del Cronista Betis Futsal. Empate a 3, el resto de resultados. Jaén 2, El Pozo 3, Industria Santa Coloma 4, Viñanaval y Valdepeñas 3, Movistar Inter 7, Córdoba 2, Palma 6, Alcira 2. Peor aún le fueron las cosas a ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, que caía en la caldera por 2-7 ante un rival directo en la lucha por la permanencia, como es Noya. Cartagena 5, Peñíscola 5 y el empate también a 3 entre Manzanares y Barça. Vamos a quitarnos lo más doloroso al principio del todo, si te parece, Lea. Vamos con esa derrota de ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, en la que decíamos la semana pasada es que no podía fallar en este partido y lamentablemente lo hizo, y además con un marcador muy abultado. Sí, la verdad que una pena, ¿no? Porque en ningún momento se vio el ATP Iluminación Tudelano que estamos viendo esta temporada, que sí que es cierto que bueno, que los resultados no están acompañando, pero tenía buen juego, tenía buena defensa, encajaba poco y llegaba al final de los partidos siempre con opciones, pero la verdad que aquí se le atragantó la defensa en media pista del Noya, que estuvieron muy agresivos y luego pues estuvieron acertados de cara al gol y en la segunda parte, a pesar de que lo intentaron con ese 0-3, sacando portero jugador, pero a la primera jugada recibieron el 0-4 y eso fue un lastre muy, muy grande. Luego la afición, pues se vieron pitos y bueno, la verdad que un ambiente que no ayudó al equipo. Sí que es cierto que lo intentó hasta el final con el juego de 5, faltando algo más de 13 minutos para acabar el partido, pero la verdad que podían haber estado, como se suele decir, jugando 2 días seguidos, que no era el día y nada, toca levantar la cabeza, moralmente recuperar a los jugadores, ya que este fin de semana no hay liga y ir a la primera de las 4 finales que quedan en Alcira para ganar sí o sí, porque no vale otro resultado que no sea ganar. Fíjate que 2 jornadas consecutivas afrontaba este ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra con el pinchazo en la primera, se va a hacer largo hasta esa otra final. Sí, sobre todo pues lo que comentamos siempre, ¿no? Que después de una derrota lo que quieres es que haya jornada entre semana, ya sea martes o miércoles, para poder pues resarcirte, ¿no? Pero en esta ocasión, estos 15 días se van a hacer largos, se van a hacer duros, pues el equipo está en esa dinámica negativa, Betis suma un punto, Noya le gana a ATP, incluso pues el factor golaveras en caso de empate y bueno, y ve cómo la semana que viene tiene la primera final, ¿no? Entonces, pues bueno, el equipo ahora tiene que unirse, ser todos una piña, juntarse y bueno, comentar estos errores que han tenido en el partido. Yo creo que más fruto por los nervios o la tensión de lo que se jugaba el equipo y bueno, se bloqueó ahí el chip, no supieron en ningún momento atacar esa defensa media pista individual de Noya, que la verdad que se encontró muy muy cómodo y la verdad que bueno, que lo más doloroso no son la derrota de los 3 puntos, sino las sensaciones, ¿no? A pesar de que sí que se intentó hasta el final. Por eso, ¿no? Porque tal vez esa imagen de desesperación que está cundiendo, ¿no?, en Ciudad de Tudela. Sí, porque pues lo que hablábamos al principio, el equipo está jugando bien, o hasta ahora estaba jugando bien, pero desde el partido que perdieron en Anaitasuna con el Sota, pues el equipo ahí le entraron dudas y bueno, sí que es cierto que fuera de casa estaban igual mejor que en casa, no sé si es que estaban menos atenazados o qué,
Pero bueno, el otro día la verdad que bueno, las sensaciones no fueron nada positivas. Luego también van a perder a Hamza, que yo, como vimos ahí en esa jugada un poco discutida, la tarjeta roja directa. Entonces, mínimo va a tener un partido de sanción y bueno, un efectivo menos para la cita quizás más importante de los últimos años de la ATP eliminación, en este caso en Alcira, ¿no? Donde solo valen los 3 puntos porque luego te vienen rivales como el Pozo, vas a Jaén y la última jornada recibes a Palma. Pues papeleta complicada la que afronta este ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, al frente, como vemos, a Juanma Marrufe. Bueno, coincido plenamente con lo que dices, ¿no? Creo que ese gol nos hizo mucho daño, ¿no? Ahí el equipo emocionalmente se desestabilizó totalmente y creo que un poco esos 3 goles del primer tiempo es el cómo han sido, ¿no? Un poco esa situación, incluso otras cosas del partido, ¿no? Hacer un cambio de forma correcta, no correcta, faltas innecesarias un poquitín, pues creo que ese control mental del partido y de la situación, pues creo que no, a partir de ese gol, pues nos hizo mucho daño. No fuimos capaces de sosegar eso. Puedes irte al descanso 1-0, 2-0 y estás con opciones de poder ganar el partido. Fue demasiado lastre en el cómo ocurrieron los goles, ¿no? Pero eso es una consideración que creo que es un factor mental muy, muy grande y creo que es una de las grandes claves del partido, ¿no? Desde ese momento hasta encajar los otros 2 goles, cómo son, es el gran hándicap del partido y como te digo, ese control emocional de la situación, pues no fuimos capaces de soportarlo o tenerlo, ¿no? Y luego, pues eso, en el segundo tiempo, ya desde el inicio de la primera situación, una transición, encajamos el cuarto y apostamos por portero jugador. Eran muchos minutos, lo hicimos con bastante tranquilidad, tuvimos bastantes situaciones de gol y al final ese último pase, ese pase decisivo, pues también nos lastró, ¿no? Luego, pues eso, la situación del doble penalti, la expulsión, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, el gran hándicap viene desde encajar el primer gol en el minuto 4, ¿no? Desde ahí hasta encajar los 2 siguientes en el cómo son y yo creo que es un factor de soportar la situación. La tensión, el componente mental creo que tuvo mucho que ver. Lo llevamos hablando muchísimas veces, ¿no? Yo creo que esa tranquilidad no te puede nublar, ¿no? Y creo que nos ha nublado, no fuimos lo intensos, estábamos más pensando en la situación de una protesta al árbitro, una situación de una falta innecesaria, etcétera, etcétera, que centrarnos en lo que teníamos que hacer, ¿no? Ese juego, esa circulación de balón, eso es lo que teníamos un poco, esa propuesta que nos íbamos a encontrar y al final, pues eso, facilitamos mucho esas 3 situaciones de gol y nos hizo mucho daño. Bueno, creo que todos los partidos, independientemente del rival, son fundamentales, quedan 12 puntos, cada punto va a costar muchísimo sacarlo y cada punto vamos a tener que trabajarlo muchísimo, ¿no? Entonces, todas esas 4 finales que tenemos hay que enfocarlas y sobre todo el primer partido donde lo hay que ganar es en la propia cabeza, ¿no? Una vez desde ahí nos podemos plantear muchas otras cosas, pero la cabeza tiene que estar, el foco tiene que estar en lo que necesitamos, ¿no? Y creo que a partir, volviendo a la situación del partido, creo que a partir de esa situación, pues, nuestro foco lo perdimos. Bueno, es la realidad del deporte, ¿no? De estas situaciones, de las fases críticas, ¿no? Siempre hay que señalar a alguien, sabemos a quién suelen señalar y en ese sentido es una dinámica que llevamos todo el año en el peldaño clasificatorio que llevamos todo el año peleando, llevamos todo el año sufriendo muchas situaciones de adversidad interna, externa, hay muchos hándicaps que hemos tenido que lidiar a lo largo de la temporada y estamos en la pelea. Comprendo perfectamente el malestar, la situación, pero lo fácil es eso, lo complicado a veces es arrimar, sumar, querer seguir y nada, la lectura respeto totalmente, me parece correcto, me parece lícito y es un poco la propia realidad de la naturaleza humana, ¿no? Es que lamentablemente ni siquiera el otro representante navarro en la máxima categoría le pudo echar una mano, puesto que no logró ganar en la pista del Betis, pero sí al menos empatar en una magna sota. Vamos a disfrutar también con ese partido en la que, pues, no nos vamos a engañar. Le podía echar una mano un equipo, el de Irurzun, que está más cómodo, mucho más cómodo en la tabla. Sí, como tú bien dices, pues un punto que perdió, pero la verdad que las sensaciones en la primera parte tampoco fueron buenas. Un Betis que también para ellos era una de las primeras 5 finales
que le quedan. Empezó adelantando en el marcador, dispuso de ocasiones, Asier estuvo muy bien en esa primera parte, y luego pues en la segunda, a raíz del 2-0, el equipo pues bueno, apostó a falta de 5 minutos, prácticamente 4 minutos y medio, por el ataque de 5 con el portero jugador, y bueno, en las dos acciones que hizo logró darle la vuelta al marcador, pasó del 1-2 al 2-3, y una pena porque ha faltado 11 segundos, una mala defensa en el juego de 5, que prácticamente no le había quedado peligro el Betis, pues se escaparon 2 puntos, que eran 2 puntos matemáticos para la salvación, aunque sí que es cierto que quedan 4 jornadas, 12 puntos por disputarse, está a 10 puntos del descenso, y hay enfrentamiento directo, ¿no? La última jornada es un Betis-Alcira, en la jornada anterior un Oya Betis, la semana que viene un Alcira-ATP Iluminación, como hemos comentado. Entonces, sí que es cierto que matemáticamente o prácticamente Osasuna Magna Sota continuará una temporada más en primera ref. No matemática, como dice, sino virtualmente salvado este Osasuna Magna Sota, que ha tenido todo un vaivén y un Dragon Khan esta temporada, ¿eh? Sensaciones muy, muy diferentes, antagónicas prácticamente en un determinado momento, ese gran inicio liguero, ¿no? Con esa incertidumbre acerca del cambio de las circunstancias, ¿no? Tras el adiós de Imanol Arregui, el continuismo que daba Miguel Hernández, pero después un periodo también complicado en el que, después de clasificarse para la Copa de España, después de verse en puestos de playoff, coqueteó incluso con la zona baja de la tabla. Sí, esas 7 primeras jornadas de la segunda vuelta, en donde no logró ninguna victoria, pues de estar mirando a puestos de playoff, pues se miraba de reojo la distancia con el descenso, ¿no? También es cierto la lesión de Jonathan Linares en el parón, con ligamento cruzado. El otro día, en la primera rotación, también se fastidia Dani Saldís. Mañana le harán pruebas, pero parece que tiene bastante en el aductor. Y por lo que nos comentan, pues se perderá lo que resta de temporada. Y bueno, menos mal que los deberes están hechos y la salvación asegurada. Y ahora, pues a planificar la temporada que viene, ¿no? Que bueno, que va a ser otra temporada dura. Pero bueno, todavía quedan 4 partidos, acabar de la mejor forma posible y seguir haciendo equipo. Aunque he visto el sufrimiento de las últimas temporadas, oye, que les quiten lo bailado y a disfrutar casi desde la banda, desde el banquillo, de estas 4 últimas jornadas, cómo se están peleando los de abajo, ¿eh? Sí, lo que pasa que también lo que quieres es, aparte de disfrutar, competir, ¿no? Es una pena esa victoria, perdón, ese empate en la última jornada anterior en casa con Manzanares, que ibas 2-0 ganando, esta que ha faltado 11 segundos va ganando 2-3, porque si no, con esos 4 puntos de más, pues tendrías chance de estar peleando por esa octava plaza con Industrias y Valdepeñas, ¿no? Al final no se logró el objetivo. Aquí vemos el último gol, en este caso de Ibi, el portero jugador, y bueno, 11 segundos que le sobraron a Osasuna Magna, pero al final, puntito a puntito, pues ha logrado la salvación. Si te parece, escuchamos a Miguel. Venga, vamos con ello. Bueno, sabíamos que nos iba a tocar un partido aquí así. Ellos se han puesto por delante, han ido al acierto y han trabajado bien para ponerse por delante. Y después, pues bueno, nos han dado más el balón, nos han creado problemas la primera parte sobre todo. Y la segunda parte hemos encarado mejor el partido. Y bueno, ahí ya a falta de 4 minutos hemos cargado con 5 faltas. Y veía que se nos iba a complicar y el portero jugador nos ha dado la posibilidad de darle la vuelta al marcador. Y bueno, y en una última jugada, pues bueno, Betis ha conseguido empatar y nos llevamos un punto que, bueno, que el partido ha tenido mucho toma y daca y bueno, es un punto más y seguir sumando. Claro, al final el equipo lo está trabajando bien, no estábamos teniendo fortuna, cierto, los dos partidos y hoy han salido, las 2 primeras han salido gol y bueno, pero el mérito también está en llevar el partido hasta el final. Al final, partido complicado aquí, sabíamos que iba a ser duro. Y lo importante era llegar hasta el final con posibilidades
Y después, bueno, las cinco faltas nos han obligado a sacar el portero igual un poco antes de lo pensado, pero en dos situaciones nos hemos, le hemos dado la vuelta y, bueno, y el partido ya se ha decantado ya con el portero jugador de Betis y nos ha empatado. Nos quedamos con esa pena de que no pudo echar una mano al representante navarro, que peor lo está pasando, como es ese ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, que vamos a ver cómo está. Entonces, la clasificación en estos instantes de esta máxima del fútbol sala nacional. Hoy nos fijamos directamente en lo que nos importa. Decimocuarta posición, marcando la salvación, aunque en puntos de descenso, ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra. Tiene 21, los mismos que el Betis. Y Alcira tiene 20. Vaya próxima jornada que tiene que afrontar el conjunto ribero. Noya, ojito, no se vaya a escapar en esta recta final, puesto que está a 3 y veíamos a Sota cómodamente. Ahí lo tienen. La próxima jornada, Osasuna Magna, que recibe a Movistar Inter. Partidazo que se presenta. Y ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarro por encima, nada más y nada menos que visita Tierras Valencianas, visita al Alcira. Ahí es nada. Eso será dentro de dos semanas, insistimos, puesto que hay un nuevo parón en esta máxima categoría. Bajamos una y nos vamos a la segunda división, que no recordaba yo, Leandro, cuando había sido la última vez en la que íbamos a dar pleno de buenas noticias. Sí, la verdad que cuando vi los resultados digo, mira, el jueves tenemos celebración en el programa, porque sí que es cierto, no sé si dimos en toda la temporada esta noticia de que nuestros tres representantes lograran 3 victorias y, bueno, la verdad, darle la enhorabuena, como ya le dimos por privado, ahora se lo damos en público. Uh-huh. Y, bueno, y eso anima a este tramo final de temporada a seguir peleando e intentando subir puestos en la clasificación, y sobre todo la Actual Orbina, que se acerca un pelín más a la salvación. Venga, pues vamos a repasar cómo han quedado los resultados esta jornada número 24 en segunda división, después de la goleada de la Actual Orbina ante el CEP 10-7-2 del conjunto de Alfredo Ualde, también victoria de Osasuna Futsal 4-2 a Ripollet, mientras que el Chantrea lo hacía por la mínima, pero al fin y al cabo los puntos se quedaban aquí en Pamplona ante el Peñas Plugues. Lo hacía por 2-1. Vamos a arrancar con la goleada de la jornada de los equipos navarros, como decíamos, en el Polideportivo Ezcaba. Se desfogó y de qué manera la Actual Eor Victoria 7-2, que le mantiene con opciones de salvación. Sí, porque era uno de los rivales directos para la permanencia, que actualmente ocupa los puestos de salvación a 3 puntos de las rojicas. Y bueno, y partido también destacar la faceta goleadora de Mayalem, que estuvo también con nosotros en la selección sub-19, mostró esas maneras con esa zurda tan, tan bonita que tiene. Y bueno, y el equipo, pues a pesar de que el rival se enganchó al partido con ese gol que hemos visto, el 2-1, pero el equipo de Alfredo se repuso, mantuvo la presión en toda la pista, y fruto de ello, pues esos robos y esas finalizaciones, tanto con el exterior como con el interior, con la pierna izquierda, pues hicieron de que el equipo poco a poco se fuera distanciando en el marcador, a pesar de que el equipo visitante, el CED de 10, lo intentó con portera jugador y estuvo a punto de acercarse en el marcador 4-2, pues bueno, esa buena defensa durante casi todo el tramo final, pues le valió al equipo de Alfredo para no encajar ningún gol más, y luego, pues bueno, tirar de estrategia con esa jugada de falta ensayada, y posteriormente otro nuevo gol con la defensa de... Bueno, estamos contentas, lógicamente hemos ganado el partido. Para nosotras era una de las finales que nos quedan, y sobre todo la lectura era que queríamos avivar el fuego, ese fuego que necesitábamos para seguir compitiendo estas 6 jornadas que nos quedan.
y hoy lo hemos vuelto a avivar, hemos ganado el partido, era muy importante el resultado, lógicamente contra unas que están por encima nuestra e intentamos pillarlas para coger la salvación, así que todo positivo. El partido en sí, pues yo creo que sí que hemos sido superiores, el resultado refleja un 7-2 si no me equivoco, pero bueno, el partido, el 7-2 lógicamente ha sido al final, ha sido más igualado de lo que puede reflejar el marcador. Hoy hemos tenido un poco la calidad suficiente para meter los goles que en otros partidos no nos estaba saliendo y con esas sensaciones de final de partido, pues muy, muy metidas en el partido, nos vamos a la siguiente jornada. Apenas que descansamos ahora una semana, tenemos parón, nos vendría mejor jugar y cuanto más rápido mejor porque estamos ahora con el punch de la flechita para arriba, pero bueno, esto es... Acabamos de salir de las brasas y todavía estamos quemándonos. Necesitamos otra vez la victoria en contra Zaragoza en Zaragoza y a partir de ahí las 5 jornadas que queden ver lo que podemos dar. Así que nada, guasen gorritxoak, guasen lectura de Orbina. ¿Ves? Pues un poco lo que decíamos, ¿no? Antes con el ATP Iluminación Tudelano Rivera Navarra, después de esa dolorosa derrota y después del partido que tienen que enfrentarse, pues que necesitaban un partido rápido para intentar cambiar la dinámica, continuar con la misma es lo que quería Alfredo Dale para su lectura de Orbina. Vamos con la victoria de Chantrea ante Esplugues. Lo importante, hacer el pleno, esta vez también para el conjunto de John del Amo. Sí, se estrenaba Irunes ante Esteban, la jugadora que bueno, debutó en primera allá cuando estaba yo de entrenador, luego migró fuera a Juana Marelle y eso, y que llevaba ya tiempo entrenando, pero esta semana pasada le hicieron ficha y mejor debut imposible con ese auténtico golazo que vimos de disparo exterior, ¿no? El equipo, también el partido fue muy igualado, se empataron las visitantes. Y a partir de ahí, pues la Chantrea le dio la vuelta al marcador con sendos goles de estrategia. Venga, escuchamos a John. El que vivimos el sábado en la Rosalía contra un equipo de la parte alta de la clasificación. Nosotras entramos en el partido muy metidas, pero teníamos claro lo que teníamos que hacer. Sabíamos que con nuestra defensa íbamos a tener las ocasiones y así fue. Tuvimos un par de transiciones donde la portera ya se estuvo muy acertada, salíamos bien los primeros compases del partido de presión y ellas sí que tenían más dominio de balón, pero sin crearnos realmente daño. Ellas cambiaron la presión alta y ahí es donde más nos costó salir, sobre todo en la primera parte. Pero en un córner, pues Irune, tras un tiro exterior, nos adelantó en el marcador, seguíamos igual, tuvimos alguna ocasión más, pero como digo, para mí en la primera parte la portera de ellas fue la mejor. Ellas, tras una jugada de saque de banda, también tras un tiro exterior, logran empatarnos el partido a falta de 2-3 minutos para el descanso, donde nos fuimos así, 1-1. En la segunda parte modificamos la salida de presión para poder salir mucho más cómodas y la verdad que a ellas les hicimos bastante más daño, no sufríamos al salir de balón y ellas seguían con su dominio de balón, cambiaron forma de juego, pero nuestra defensa estuvo muy bien, supimos leer todas sus jugadas y sus cambios y a mitad de la segunda parte, tras un saque de banda, Eider logra adelantarnos otra vez en el marcador, 2-1. Y ellas, a falta de 3-4 minutos, optaron por el juego de 5, donde nosotras estuvimos muy serias en defensa y tuvieron una última ocasión donde Irati la paró. Al final, 2-1, un resultado muy bueno para nosotras, para seguir creciendo, creyéndonoslo y seguir con esta dinámica. Estoy súper contento con el equipo, cómo se está compitiendo, cómo saben leer los partidos y ahí están los resultados. Y no queda más que seguir trabajando y seguir en esta dinámica
para seguir adelantando puestos en la clasificación. Venga, y cerramos esta gran jornada en segunda división femenina con la victoria de Osasuna Futsal ante Ripollet para hacer un pleno que decías, no sé si en las primeras jornadas, creo recordar que sí que hubo un pleno, pero no me hagas caso, que igual por las ganas me lo estoy imaginando, pero bueno, victoria, por tanto, que es lo que impulsa una Futsal. Sí, en un partido que se puso pues cuesta arriba pronto porque se adelantaron las visitantes por 0-2 en el marcador en esta acción individual de Nayara. El equipo fue desde el inicio arriba por el partido presionando, pero esos errores ahí en esos ajustes defensivos, una cesión al borde del área supuso el en otra jugada de estrategia el 0-2 en el minuto 16, pero el equipo de Iván Marco pues siguió demostrando que está ahí o estaba ahí arriba en puestos de playoff, y tras este bache que tuvo hace unas semanas pues parece que se ha distanciado, pero no demasiado, y todavía tiene opciones de poder entrar si pinchan los de arriba. Y bueno, con estas jugadas de estrategia, que no es la primera vez que vemos de como si fuera un partido de fútbol, meter el balón al área, al segundo palo, para sorprender en el remate, en este caso de cabeza, que es poco habitual desde que se quitaron la norma de sacar con la mano tanto los saques de banda como los saques de esquina. Y bueno, y en la segunda parte pues dejaron para el final pues la remontada, ¿no? Aquí otra vez otra jugada de estrategia, en esta ocasión de saque de banda, y lo mismo, cuelgan el balón, ahí molesta a la portera cuando va a rematar, y la portera no está acertada, ¿no? En vez de coger el balón, perdón, en vez de despejarlo, lo quiere coger y no hace ni una cosa ni la otra, y logra el empate Osasuna Futsal, ¿no? Luego se adelantaría y los últimos minutos, pues la defensa del portero jugador con ese gol de Mayalen Arana, pues ponía el definitivo 4-2 en un partido complicado. En definitiva, lo importante es la victoria de Osasuna Futsal para hacer el pleno en esta jornada en la segunda categoría nacional del futsal femenino, así que cerrando el gran fin de semana que disfrutamos con ese último tanto de Mayalen Arana. Sí, en la defensa, pues bueno, Mayalen es una jugadora experimentada, lleva muchos años jugando en primera y en segunda, y ese buen posicionamiento y luego, pues bueno, el pegarle a la primera y meterla como si fuera un lactugol, ¿no? Sin dejarla caer de campo a campo. Entonces, pues bueno, golazo y la verdad que qué buen partido para Osasuna. El conjunto de Iván Marco, a escucharle, sí. Partido disputado el otro día en Mutilva frente a Ripollet. Volvimos a conseguir los 3 puntos. Un rival difícil, complicado, que nos puso contra las cuerdas. Se pusieron 0-2. La verdad que no perdimos nunca la cara al partido. Nos costó un poquito la primera parte, pero lo bonito antes del descanso nos dio alas para afrontar la segunda parte. Salimos muy enchufadas a dominar el partido, dominamos bastante bien toda la segunda parte, todas las facetas del juego, quitando un par de acciones aisladas, una transición, una defensa, una estrategia mal defendida, que ocasionaron un par de ocasiones bastante claras del rival, pero luego ya nos pusimos por delante, como de falta de Argi, que estuvo muy bien, luego ya sacamos un juego de 5, que lo teníamos muy bien trabajado, muy bien preparado, su defensa, y la verdad que lo hicieron de lujo las chicas. En uno de esos juegos de 5 robamos y pudimos meter el gol desde nuestro campo de Mayalen. Así que la verdad que muy contento por volver a sumar de 3, 2 partidos seguidos consecutivos que nos hacen otra vez estar ahí en esos puestos de honor de la tabla y que Dios dirá, pero que quedan 6 partidos por delante y que vamos a luchar por todo mientras haya opciones. Creo que sí, lo mismo que decíamos del actor de Lorbín en la zona baja para evitar el descenso. ¿Por qué no? Osasuna Futsal se va a reenganchar en esa lucha por el playoff. Vamos a ver cómo está, por tanto, la clasificación en esta segunda división femenina de fútbol sala que tenemos
ahí a Osasuna Futsal con 35 puntos en octava posición, a 5 del cuarto del Castellón. Chantrea, 2 puntitos por debajo, tiene 33. En descenso con 16, la Actual Corbina, aunque a solo 3 del Z10 Zaragoza, del Z10, perdón, justo por encima del Sala Zaragoza. Ambos están con 19 puntos, con lo cual la salvación apenas a 3. La próxima jornada tendremos que irnos hasta ese 20-21 de abril, en lo que a las nuestras se refiere. La Actual Urbina visitará al Sala Zaragoza, o sea, es una futsal que además de reencarcharse en la zona alta puede hacer un favor al propio equipo de Ezcaba, porque se enfrenta, visita al Z10, mientras que Chantrea hace lo propio ante la colista, ante Xample. En segunda división B vamos a repasar los resultados de la tercera categoría, donde tenemos a Tafa, que sigue siendo el conjunto navarro marcado y que vencía por 6-2 ante el San Cristóbal Núñez Automoción. También en victoria de Mitasuna ante la Uru Ibarra por 4-2. Quedaba aplazado el duelo entre Mateo Muñoz, Tudelano, Rivera Navarra y el Círmena Vizcaíno. Y también el otro representante navarro, que es el San Juan, caía en la pista del Juventud del Círculo Católico. Arrancamos con ese Anaita Ibarra, victoria por tanto del conjunto de Narváez, victoria en la Catedral, Leandro, y veíamos en la clasificación, ayudado por los puntos cosechados este pasado fin de semana. Sí, victoria importante ante un equipo de playoff. Precisamente este fue el emparejamiento la temporada pasada en los playoffs, en la primera eliminatoria de ascenso a segunda. No hubo suerte la temporada pasada y pasó el Lauburu Ibarra, pero en la jornada matinal del sábado, el partido se disputó a las 12 del mediodía. Pues bueno, hemos visto el primer golazo, el de John Carlos Sena, este también de Ollán. En la segunda parte empataría el Lauburu Ibarra, pero bueno, la verdad que el equipo de José Narváez compitió muy bien esa jugada de estrategia y al final otra vez con ese juego característico con John Carlos Sena en el pivo, cómo la baja, cómo se gira y cómo anota el definitivo 4-2. Y luego pues el tropiezo de la jornada, la derrota de San Juan, que estuvo un inicio pues no bastante bueno y en apenas 6-7 minutos encajó 3 goles. Fue a remolque, a pesar de que llegó a ponerse 4-3 en el marcador, no pudo sacar nada positivo de su visita a Burgos. Y bueno, como decía Iker, que nosotros no, pues bueno, siempre acostumbrados a verlos ahí arriba, pues estas últimas derrotas pues han acercado un poco al equipo a la zona baja, a la zona peligrosa de la clasificación. Aquí vemos el 3-1, ese bonito control y picadita de Pulido con el exterior. Pues esta derrota pues hace que los partidos que queden de aquí a final de temporada sean una auténtica finales para San Juan, ya que está coqueteando con los puestos de descenso y bueno, quedan enfrentamientos directos. Sin ir más allá, esta próxima jornada reciben a Las Corain, que están puestos de descenso y toda la gente tiene que acudir a la agrupación, porque San Juan necesita a su público para sacar los 3 puntos como sea. Se le está atragantando este 2024. Sí, ya nos decía Iker, ¿no?, que entre las lesiones y mermado de jugadores, al final pues entrenan poco, pues gente que trabaja, que llega al final de la jornada laboral y luego tienen que ir a entrenar. Y bueno, sí que es cierto de que la primera vuelta estuvieron muy bien y en esta segunda, a pesar de que están compitiendo bien, pero fases puntuales del partido se están escapando los puntos, ¿no?
En este caso, el inicio te obliga a ir a remolque. Pues aquí vemos a Pulido y el anterior gol de Mario, que la verdad que los que metió San Juan fueron tres de los cuatro auténticos golazos. Y aquí, pues bueno, perdiendo de dos a falta de prácticamente tres minutos, esa pérdida de Chema, pues hace que el Juventud del Círculo logre una victoria que le da un pelín de tranquilidad, aunque las cosas, como veremos en la clasificación, están muy igualadas tanto por arriba como por abajo. Venga, pues vamos a ver cómo está la clasificación en estos momentos de la segunda división B, con Tafa como el mejor representante de los navarros. Ahí lo ven con, después de su victoria este fin de semana, 53 puntos en tercera posición, una ventaja de hasta 10 con respecto, eso sí, con un partido menos, el Ciervena, el que tenía que haber disputado ante Mateo Muñoz Tudelano Rivera Navarra, que es el conjunto que está en puestos de descenso con 19 puntos a 11 de la salvación, que, como bien indicaba ahora Lea, marca el San Juan de despistar trayectorias antagónicas, las que han mantenido Tafa y San Juan esta temporada. El Tafa empezó con dudas y después ha ido como un cohete al revés, el conjunto del barrio pamplonés. Y ahí, ojito a Anaita, a 5 de ventaja con respecto al descenso, 32 puntos, en situación mejor, obviamente, que los dos equipos navarros que están en esa zona baja. La próxima jornada, pues ahí la tienen, como bien decía Leandro, 20 days, la jornada 22ª, tenemos el derbi entre Muñoz, Tudelano, Rivera Navarra y Anaita, para hundir ya definitivamente, si es que aún no lo está, a unos, y el resurgir de o meterse en apuros, pero nos centramos en ese San Juan Lascorain y el Tafa, que visita al Juventud del Círculo Católico, Tierras Burgalesas. Bueno, y este sábado desde el canal de YouTube, pues desde las 5 de la tarde retransmitiremos el Mateo Muñoz Tudelano a Michelana Anaitasuna. Ah, pues perfecto, perfecto. Tomamos buena nota. No obstante, noticia recién llegada, ahora nos acaban de confirmar ahora. Ah, eso es, por WhatsApp, o sea que... Vale. Vale. Pues luego preparo el cartelito del partido para que lo podamos disfrutar también y se unir a través de nuestras redes sociales, por supuesto que sí. Vamos con la tercera. Hemos visitado la catedral, ha sido un fin de semana muy muy intenso el vivido en Anaitasuna, puesto que de ahí además también disfrutamos en directo de un partido, no, en San Juan, perdón, que me estoy liando. Vamos entonces con los resultados, repasamos. Con lo de la retransmisión de este fin de semana por otros lados. Aral Armendidia, Tablitas 5, San Juan 1, Querol Sport 5, Gazte Berriak 6, Burlata Fútbol Escola 2, Ibararte 0, Ardoi 2, Olite 1, Anaita 8 y Universidad Navarra 3, Cintruñigo 5. Era la última jornada de la tercera división, de la tercera federación, con lo cual ya tenemos campeón y representante foral en esa eliminatoria de ascenso, el Querol Sport, pero vamos a dejarlo para el final, porque vamos a empezar por el duelo entre Ibararte y Ardoi. Es que teníamos un fin de semana vibrante con cuatro equipos jugándose ese campeonato. Sí, la verdad que fue un fin de semana, sobre todo un domingo a la mañana, pues muy vibrante, ¿no? Porque desde el momento sí que es cierto que Querol empezó ganando 0-2, pero el gol de San Juan, ese 1-2, y la victoria también por la mínima de Cintruénigo, que empezó como un tiro, pero se llegaron a poner los universitarios 3-4, pues ponía todo en vino, ¿no? Pues, sí, por su parte el Gazte pues iba ganando bien a Burlata y tenía que esperar el pinchazo de estos dos, no se produjo ninguno y bueno, y como veremos, pues bueno, el Querol campeón de tercera, y será el equipo navarro que nos represente en la fase de ascenso a segunda división B. No sabemos todavía con quién, pero bueno, la verdad que la jornada fue muy, muy intensa. Mucha gente de público de Cintruénigo que subió a Pamplona a esperar el milagro. El equipo cumplió, se puso muy,
muy pronto 0-3 en el marcador. Los universitarios, pues que tienen jugadores de mucha calidad, pues lograron acercarse en el marcador, pero jornada tras jornada estamos viendo a Yasin, que no solo mete goles ya en situaciones de uno para uno, sino en situaciones de 10 metros, igual que Adrián, son los dos especialistas. Y a partir de este gol, pues la segunda parte fue un poquito más igualada, así que es cierto que los nervios también hizo que el partido pues tuviera algún que otro expulsado y Cintruénigo que ganó 3-5, pero fue insuficiente. Que se quedó, por tanto, a las puertas, porque luego veremos que quedó empatado a puntos con el Sport, con lo cual no podemos repetir en esa fase de ascenso disputada la temporada pasada en la que se impuso en el camino el Ribafrecha, pero como decíamos, lo bonito es ver esta tercera Navarra tan emocionante hasta esta última jornada. Eso es un verdadero lujo. Sí, sobre todo pues muy igualada, con muchas alternancias en el liderato a lo largo de la temporada, que habla a las claras de lo igualada que ha estado la competición. Y bueno, y a pesar de que, por ejemplo, también empezó muy bien el Kirol Sport, luego, como la temporada pasada, tuvo un pequeño bache, la temporada pasada no pudo rehacerse, y en esta sí, ¿no? Y como luego escucharemos a su Mr. Carlos, empezó muy bien el equipo, a pesar de este 1-2. Pero justo inmediatamente a la jugada prácticamente siguiente, esta buena acción combinativa entre Ollán y Maga, pues hace que anotaran el 1-3, que le dio la tranquilidad. Este es el 1-4, el de Íñigo, no el 1-5. Y posteriormente, con la defensa de portero jugador, aquí vemos la repetición del gol de Íñigo, Ander también con el exterior, le queda ahí el balón muerto y el jugador muy veterano, pero con mucha calidad, ahí con ese exterior pues anota el definitivo 1-5, que le da el título de liga al Kirol Sport, después de muchas temporadas de sequía. Si te parece, escuchamos ahora... Podemos escuchar al Capi y al Mister, sí. Eso es, ahora les escuchamos. Ahí vemos cómo le mantengan a Carlos, que la temporada pasada ahí está, la verdad que ha sufrido mucho, y como escucharemos, pues para él va dedicado a este campeonato. Bueno, estamos con Ander, capitán del Kirol Sport. Lo primero, enhorabuena. Papá, muchas gracias. ¿Qué valoración haces del partido y posteriormente de la temporada? No, pues el partido, como ya esperábamos, ha sido muy complicado, porque estos chavales aquí en la grupa juegan muy bien, siempre a fútbol sala, mueven bien la pelota, y nos costaba hacer ocasiones. Y la verdad que en la primera parte hemos sufrido, pero gracias a Caimán, nuestro portero, pues hemos mantenido la puerta a cero. Y en dos jugadas bien hechas, una contra y el otro de estrategia, la verdad que bien. Hemos dominado la primera parte, en la segunda nos ha costado mantener el balón, han empezado ellos con varias ocasiones y nos han metido el 2-1, pero bueno, este equipo confía mucho en sus compañeros y lo hemos sabido sacar adelante, hemos defendido muy bien el portero jugador. Y nada, y de la temporada, pues qué te voy a decir, que un subidón, muy igualado todo, ha sido un año difícil, especialmente para el míster. Y se lo dedicamos todo a él, que se merece todo y más, siempre ha querido nosotros, y qué menos que devolvérselo con cositas como estas. Así que nada, que muchas gracias por todo a ti también, Leandro, y a todos los que hacen que este deporte siga para adelante, y nada, que lo vamos a celebrar como se merece. Bueno, estamos con Carlos, míster del Kirol Sport. Lo primero, enhorabuena. No sé qué valoración nos puedes hacer de toda la temporada, refrendada con este título de liga en el último partido, ganado con solvencia. Bueno, pues al final el ganar la liga en el último partido ya da, pues se ve lo difícil que es. Ha sido una liga muy disputada, muy competida. Cualquiera de los cuatro equipos que hemos estado ahí hasta el último partido luchando
podía haber sido campeón y el que hubiese sido justo campeón. Y bueno, nos ha tocado a nosotros, por suerte. Y nada, pues eso, es muy bonito también que haya liga hasta el último segundo casi de la liga, porque esto es un espectáculo. Animo ahí a la gente que se anime a venir a las pistas porque el fútbol sala es un espectáculo. Bueno, el Quirol empezasteis muy bien la temporada, luego tuvisteis un pequeño bajón, os reenganchasteis y cuando parecía, pues bueno, de que igual no quedaban opciones, hubo ahí unos resultados y lo que dices, ¿no? Una liga muy igualada hasta la última jornada y que se decide por el enfrentamiento directo con Cintruénigo. Así es, mira, llevamos ya la temporada pasada, también hicimos una temporada bastante decente y nos pasó algo parecido a este año, solo que no supimos darle la vuelta. No sé qué nos pasa, que cuando tenemos un resultado adverso, como que nos cuesta y empezamos, es que no jugamos a nada, somos muy malos y nos cuesta darle la vuelta. Ni cuando ganamos somos muy buenos, ni cuando se pierde somos muy malos. El tema es que hay mucha igualdad, hay bastante nivel, o el nivel está muy igualado, entonces es que cualquier partido es difícil de sacar. Yo siempre he confiado en este equipo. Hay gente que llevamos ya juntos muchos años, más que un equipo ya somos una pequeña familia y eso también nos da siempre un plus para luchar por los compañeros, por todo el equipo. La clave quizá del partido con el 1-2, enseguida meter el 1-3, que es de un poquito de tranquilidad, ¿no? Sí, porque bueno, estamos en la categoría que estamos, pero los nervios son igual que yo creo que en cualquier categoría estás jugándote un título, competimos para ganar. Es verdad que no es lo más importante el ganar, pero compites para ganar. Entonces cuando te pones 1-2, te entran más nervios de los que ya tienes y nos podíamos haber quedado atenazados, pero hemos tenido la suerte o el acierto de meter ese tercer gol enseguida y ya ahí sí que nos ha dado mucha tranquilidad el tercer gol. Ya nos hemos relajado y hemos tocado, básicamente yo creo que todo lo que no habíamos tocado en todo el partido, porque nos ha costado mantener la posesión, se notaba un poco, hemos salido un poco atenazados, pero bueno, muy contento con el rendimiento del equipo. Yo si algo tengo es que soy muy competitivo, no me gusta perder ni en los entrenamientos. Si en algún entrenamiento tengo que jugar con ellos y pierdo, pues me voy rascado a mi casa, eso es así. Entonces nosotros vamos a luchar por todo. No va a ser fácil, por lo que te digo, la Copa, ves, es que está todo muy igualado. No solo los cuatro primeros, yo veo equipos también con bastantes opciones. San Juan mismo juega muy bien a fútbol sala. Pues bueno, pues en algunos momentos le ha faltado en este partido pues un poco más de definición. Nuestros porteros han estado muy bien. El de ellos también en la primera parte, sobre todo, ha pagado un par muy buenas, pero es que está todo muy igualado y eso también es bonito, saber que no hay ningún partido que vas a ganar fácil, que tienes que luchar y competir todos los días, y yo es lo único que les pido, es competir cada partido, luchar hasta el último instante, y si luego salen bien las cosas, bien, y si no, pues bueno, te vas un poco más rascado, pero no pasa nada. Pues me quedo con esa emoción del Quirol Sport hacia su entrenador y esas palabras que ha tenido. Y a Carlos, al cual, por cierto, le tuve pasado martes en Radio Federación, el programa que realizamos en Radio Marca y que también pueden seguir, por supuesto, a través de las redes. Se lo pueden descargar en el móvil, en cualquier dispositivo y estilo podcast. Lo pueden escuchar. Estuvimos también charlando con Carlos Zarategui, el entrenador del Quirol Sport. Así que enhorabuena al conjunto de Orcoyen y enhorabuena, en definitiva, a esa tercera tan emocionante que hemos vivido hasta esta última jornada. Ojalá, perdón, así muchas. Vamos a ver cómo queda la clasificación, que es que me estaba quedando sin voz de repente. Quirol Sport, con 51 puntos, se proclama campeón, aunque ojito, porque también ahí ha estado el Cintruénigo con los mismos, con 50, tan solo uno se ha quedado Gazteberriak, con opciones complicadas, pero opciones tenía la Universidad de Navarra en la última jornada, cuarta con 46, el San Juan 32, 28 Ardoy, Mendillanaita tiene 26, en Burlata y Ablitas 23, Ibararte 16 y Olite tan solo 9. Queda un partido entre Ardoy y Olite, pero como la Copa comenzará
más tarde pues aún lo podrán disputar para pues finalizar definitivamente esta tercera. Vamos a bajar a primera autonómica con estos resultados que nos dejó este pasado fin de semana en la jornada número 22, en la que descansó el líder Betelu. Arbizu 1, Universidad de Navarra 3, Vulcanizado Ruiz Tafa 3, Los Sauces 9, Gaz de Berría 14, Subiza 0, As de For 4, Rivera Navarra 1 y Nuestra Señora del Huerto 1, Cintrónigo 5. Vamos a ver ese encuentro entre Tafa y Los Sauces, la victoria visitante en Tafalla. Sí, victoria de Los Sauces que, como estamos viendo en los últimos meses, pues le ha cogido, podríamos decir, el tino a la categoría. Se ha adaptado ya mucho mejor que en los inicios y bueno, y poco a poco pues ha ido creciendo como equipo con los fundamentos técnico-tácticos de fútbol sala, como por ejemplo esta jugada de estrategia y bueno, ante un Tafa que la temporada pasada eran juveniles, gente muy, muy joven que está haciéndose y bueno, de esa autonómica pues algún día darán el salto al segunda B, ¿no? A pesar de que se pusieron 0-3, pues bueno, lograron acortar distancias en el marcador, lo intentaron con portero jugador, pero la defensa de Los Sauces pues estuvieron muy bien en el tramo final del partido, ¿no? Y lo que comentábamos, esas situaciones, transiciones pues bien llevadas del 2-1, el timing de dar el pase, esa definición con el interior al palo largo y bueno, un equipo que ha evolucionado mucho, como ya comentamos, y que de aquí a final de temporada pues esperamos también ver esa evolución aquí en los programas del canal de YouTube, agradecerle que no ceden los goles para poder seguir dando la visualización al fútbol sala navarro. Pues sí, la verdad que un buen trabajo también que están haciendo Los Sauces para la visibilidad y échanos una mano como cualquier club, por supuesto, que lo puede hacer con los brazos abiertos, lo vamos a recibir. Y qué bonito, ¿no? Es ver esa evolución, ese desarrollo que estamos viendo en un equipo como es este, el de Los Sauces. Sí, sobre todo los que pues que hemos seguido desde el inicio, pues bueno, mucha gente que venía de fútbol o de jugar de fútbol sala con los amigos, en esta categoría pues puedes venir a jugar con los amigos, pero ya tiene, los equipos están bien trabajados a nivel táctico, a nivel técnico hay jugadores de mucha calidad que igual podrían estar jugando en alguna categoría superior, pero su trabajo, sus estudios pues se lo impiden y bueno, y es de agradecer el sacrificio que están haciendo y que semana tras semana pues vemos aquí en el canal. De esta categoría solo tenemos este resumen, así que vamos a ir con la clasificación de cómo está la primera autonómica para después pasar a la senior femenina en eso de Copa. Ahí lo tienen en Betelu, como les decíamos que descansaba esta jornada, es el líder, tiene 50 puntos, la Universidad de Navarra segunda con 43, Arbizu con 39, As de For 36, Gaz de Berriak 34, Cintrónigo 32, Rivera Navarra 23 con un partido menos, Subiza 19, Los Sauces y Tafa también tienen un partido menos, tienen 17 y 15 puntos respectivamente, cerrando Nuestra Señora del Huerto. Y la próxima jornada creo que la tenemos también por ahí. A ver, porque yo aquí me tenía apuntado. Lea, si me dices. La última jornada. Una jornada, vale, que tenía aquí apuntado. Vale. Encima tengo que admitir que mi conexión no va muy bien, entonces voy con retardo y me está costando. Vamos con la Copa, entonces, senior femenina. Esos tres grupos que les comentábamos. Vamos a repasar los resultados del primero. Más que resultados, la clasificación, porque no hubo jornada hasta este fin de semana en la mayoría de las categorías base. También es que en unas sí, otras no, es un poco rollo. También ando sí, yo un poco liado también, ¿eh?
Y cualquiera diría que he hecho yo esto, pero bueno, venga, ala, vamos a darle. Que ya jueves. Murchante 6, Cortes 4, Cantera 3, Municipal de Ribaforada 1, Cintrónigo 0, también sin puntuar el Unión Tutera. La próxima jornada, Murchante Cantera, Cintrónigo Cortes y Ribaforada Unión Tutera. Eso en el grupo 1. En el 2 siguen, como veníamos comentando anteriormente, Chantrea, Olite, Mendialdea tienen 6 puntos, sin puntuar Azcoyen, Azcarrena y Tafa Juvenil, reparto. Estamos viendo ahí la clasificación del tercero con el Promesas con 6, el Tafa, Mendialdea, B y Sota tienen 3, Orbina, B y Irunchiki con 0. Estos son los resultados de la jornada en juvenil. Rivera Navarra 3, El Redín A 2, San Juan A 7, San Fermín y Castola 0, Ibararte 5, Sota 2, Burlata 9, Anaita 2, Gazte Berriak 8, San Juan B3 y el Redín B23 y Irunchiki 1. La clasificación está encabezada por el San Juan A, tiene 51 puntos, 3 de renta, aunque ojo, con un partido menos está el Rivera Navarra 48, San Juan ya una distancia importante, San Juan B con 40, Ibarra C 37, Gazte Berriak 35, el Redín B30, el Redín A 26, Burlata, Fuescola 25, los mismos que Anaita, Sota 21, San Fermín y Castola 6, sin un chiqui, aún sin puntuar. Y la próxima jornada, la 21ª, Rivera Navarra y un chiqui, Redina San Juaná, San Fermín y Castola y Berarte, Sota, Burlata, Fútbol Escola, Anaita, Gazte, Berriac, San Juan B, el Redín B. Donde sí que vamos a tener resúmenes es en cadete masculina, en el que vemos estos resultados. San Juan a 5, los Sauces 0, Cintrónigo 7, Batafa 1, Ibararte 5, el Redín B 0, el Redín A 11, Francisca Barte 1, se aplazó el Rivera Navarra, Nuestra Señora del Huerto. Y Sota 11, San Juan B 0, descansó Irabia. Vamos a empezar por este último partido, eso sí, que me lo apuntó bien, la victoria contundente del Sota ante el San Juan B. Sí, un partido, pues bueno, donde los de Irurzun, aunque tardaron en abrir el marcador, sí que es cierto de que dispusieron de muchas ocasiones ante un San Juan que lo intentó, pero la verdad que este Sota de cadetes, al igual que el Rivera Navarra, son de los máximos goleadores de la categoría, tienen mucha pegada y bueno, hubo goles de bella factura, de jugadas de estrategia, de triangulaciones, situaciones de uno para uno y bueno, ya quedan apenas, creo que son 5 jornadas para terminar. Y en este tramo final de temporada, pues hay los enfrentamientos directos. Por ejemplo, el día 20 se enfrentan en Tudela el Rivera con el Sota, posteriormente el Ibararte con el Sota, el Rivera con Ibararte. O sea que queda todo por decidir en el tramo final. Y bueno, de momento, pues los dos equipos filiales, podríamos decir, del primera división que no ceden y todo hace presagiar que se disputarán la liga entre estos dos equipos con el permiso de Ibararte, que ese traspiés inesperado ante los Sauces pues le ha distanciado un poquito. Mientras tanto, cantera de los dos. Ahí estamos viendo, perdón, discúlpame, Lea, otra de las goleadas, la de Cintrónigo ante Tafa. Sí, un equipo cintruénigo que va muy bien, que ha mejorado mucho desde el inicio de temporada, que en su pista sí que son un equipo fuerte y temible, y bueno, y el asador Veracha Tafalla, pues que lo intentó, pero sí que también es cierto que al ser todos cadetes de primer año, el tema de fuerza, pues sí que
se le nota bastante y bueno, sí que también han mejorado mucho en cuanto a nivel táctico a la hora de defender y sobre todo a la hora de atacar, pero bueno, en esta categoría estos errores pues al final son peajes que tienes que pagar para que los jugadores vayan creciendo y se vayan haciendo y no pasa nada, porque es una etapa de formación y bueno, y con la ilusión ambos de poder llegar unos al que ahora actualmente están en tercera, como sería el Cintruénigo, y otros pues al de segunda B, previo paso, como hemos visto anteriormente, del equipo autonómica, ¿no? Pues el 7-1 que le infligió Cintruénigo a Tafa, y vamos a concluir con nuestros resúmenes con la victoria, y como ven, de Ibar Arte ante el Redim B en Zubiri. Sí, una victoria pues también clara y contundente, cimentada en la primera parte. El equipo de Zubiri pues se fue al descanso 3-0, teniendo el partido controlado en todo momento, y lo mismo, hay acciones combinativas, esa buena juego de parejas en el segundo, en el lado contrario donde está el pivo, para luego cedérsela y anotar en mano a mano contra el portero, ¿no? Y aquí Iñaki, Villanueva, que no es nada egoísta, y le cede a su compañero para anotar el definitivo 5-0. Venga, hemos rebasado ya la hora de programa, así que ya el sprint final, no tenemos más resúmenes, pero sí que hay que repasar otras categorías. Vamos con, bueno, primero la clasificación, como decíamos. El Sota tiene 57 puntos, 5 de ventaja, pero un partido menos toda Rivera Navarra, que tiene 52 con 48. Berarte con 38 está, San Juan A con 27, el Redina y Cintruénigo con 24, Irabia con 23, Juan B disputarían además la Copa Tafa, y el Redín B 20, los Sauces 15, Avances Cabarte 6 y cierra Nuestra Señora del Huerto. En la próxima jornada, el Redim B Cintruénigo se va a disputar el 22 de abril, este próximo fin de semana. Juegan los Sauces, Irabia, Tafa, San Juan A, Avances, Cabarte y Bararte, Nuestra Señora del Huerto, el Redim A y San Juan B, Rivera Navarra descansa, el líder descansa, Sota, así que veremos si Rivera Navarra le puede recortar esa distancia. Ahora sí, de las tres últimas categorías a repasar. No hubo jornada en Copa Navarra Cadete Femenina, pero este resultado corresponde a un partido que quedó aplazado en su día, que sí se disputó. La Actura Leonina 2, Gazteberriak 3. Así pues, recuperamos cómo está la clasificación de esta Copa Cadete con este resultado con respecto a los que repasábamos ya anteriormente. Gazteberriak, que es la líder, 21 puntos. Cantera tiene 15 en segunda posición. La Actura Leorbina y San Miguel tienen 10. Zumadia 2 y Sota tiene 1. En la próxima jornada será la octava. Zumadia, Gazteberriak, Sota, Cantera y San Miguel, la Actura Leorbina. Vamos con infantil masculina. Los 11 de 5, Arroyosla 0, el Ren A 9, Rivera B 0, Nuestra Señora del Huerto 1, Tafa 14, el Areitasuna Sota se disputará el 25 de abril, el Rivera A, el Redim B el 17, el último resultado, por tanto, Tafa B 0 y Bararte 5. Clasificación encabezada por el Redim 63 puntos, una ventaja como muy importante de 15 con respecto a Ibar Arte. Después, Tafa A, Sota, Rivera B, Rivera Anaita, Los Sauces, el Redim B, Nuestra Señora del Huerto, Tafa B y Navarro Pitioslada. La próxima jornada, Rivera B, Los Sauces, Tafa A, el Redim A, Sota, Nuestra Señora del Huerto, Anaita es una, el Redim B, Tafa B y Navarro y Oslada, Rivera. Ahí ven la clasificación de la Copa Infantil Femenina liderada por Cantera. Seguro Sarbona Tafa es segunda con 10. Orbina 9, Ablitas 8, Azcarrera un partido menos 7, Arbizu y Sota 3, San Fermín Castola aún sin puntuar. Y es que
no hubo jornada este pasado fin de semana. Y esta próxima sí, será la sexta de esta Copa Infantil, con Orbina Tafa, Cantera San Fermín y Castola, Sota Azcarrena y Arbizu Ablitas. Pues así tenemos que concluir el programa, no sin antes, Lea, desear muchísima suerte a la selección masculina sub-14 de fútbol sala, que este próximo domingo viaja a tierras murcianas para el lunes comenzar su andadura en el Campeonato de España. Ojo, la sub-14 masculina dirigida por Claudia Gatón. El lunes se enfrentarán a la selección de Euskadi, la selección del País Vasco. El martes descansarán, el miércoles harán lo propio en Castilla y León, el jueves, se me escapa ahora, sé que concluyen el viernes ante Andalucía. Me deja una selección ahí de por medio que ahora no caigo. Y también, ojo, porque la sub-19 femenina que te voy a contar retoma los entrenamientos después de la disputa de su Copa, de su Campeonato de España en Benidorm. Entrenarán en la vida el lunes. No, el martes, perdón. Miércoles. No, miércoles. Miércoles. Miércoles 7:45 la Revide. Eso es. Sí, ahora empezamos ya con todas las selecciones, tanto masculinas como femeninas, las jornadas ya de tecnificación, pues para ir preparando los campeonatos de la temporada que viene y ir viendo a jugadores y a jugadoras de cara a la evolución y a seguir con la metodología que hemos implantado este año en la Federación Navarra de Fútbol. Estaba pensando el día porque solo quedan dos selecciones por disputar Campeonato de España. Esta sub-14 de fútbol sala masculina de Claudia Gatón y la semifinal plata, pero estamos hablando ya de campo, de la sub-17, que sí que el martes disputa un amistoso ante la UDL en tierras riojanas. De ahí que me liara con el día. Pues así lo vamos a dejar. Un amplio repaso, el que una vez más hemos hecho de 40x20 foral aquí en el futsal navarro. Como siempre, Leandro, muchísimas gracias por ilustrarnos. Aquí el que de verdad sabe y el que nos hace disfrutar sobremanera con esta modalidad que tanto nos gusta. Lo dicho, ¿no? A ver qué hacen las chicas de Claudia. Lo comentaremos la semana que viene, aunque estarán inmersas el próximo jueves con partido. Aún les quedará ese último ante Andalucía, pero bueno, al final contaremos a ver cómo les está yendo. Sí, sobre todo que disfruten y que se vayan viendo lo que es competir en estos campeonatos. Y por qué no el jueves hacer un directo con la expedición navarra ya en Murcia y que nos vayan contando a ver qué tal ha ido la semana. Y nada, Gonzalo, a ti desearte una buena semana. Y igualmente, feliz fin de semana. Recuérdanos esa retransmisión que captábamos in extremis y así me la apunto ahora para hacer el cartel. Sí, pues este sábado Derbi Navarro en segunda B desde la Caldera, a partir creo que es de las 5 de la tarde, el Mateo Muñoz Rivera de Navarra contra Misalana Naitasuna, un equipo que apura sus opciones matemáticas de salvar como es el equipo tudelano, mientras que a Misalana Naitasuna pues querrá sacar los 3 puntos para meter tierra de por medio con Villarekel, que es el último equipo que marca el puesto de descenso. Venga, pues tomamos perfecto una nota. Ya saben que desde las redes sociales de la Federación Navarra de Fútbol tendrán ahí enlace para partido de segunda división. Un nuevo derbi navarro en esta categoría en directo. Leandro, bien a ti. Un buen fin de semana y a todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves.